Venga. Ahora sí. Ahora sí que lo hemos conducido. Es el ojo postizo de Fran Minnelli. Con permiso, voy a cogerlo prestado. Ya se lo devolveré. Vale. Estupendo. Wow. Si no recuerdo mal, eso es lo que en mis clases de historia digital denominaban impresora de chorro. Era lo que utilizaban en el siglo XVIII o por ahí. Siglo XVIII, dice. Vale. ¿Y esto? ¿Panel de control? Es un panel de control con un extraño teclado. Y ese es el ordenador. Vaya usted a saber. Mejor vamos al ordenador. Es un ordenador de más o menos la edad de piedra. Nunca vi nada parecido fuera de un museo. Es un milagro que todavía funcione. Y ni que decir que siga en activo. Hola, me llamo Fran Minnelli. Y me siento fatal haciendo esto. Yo amo a mi mujer, Laura. Y su cumpleaños es el 31 de este mes. Lo que equivale a... ¿Laura 0731? Que sea eso, por favor, por favor, por favor. ¡Sí! Bueno, lo mío no es normal. Veamos. ¿Qué buscar? Buah, pues aquí vamos a... Aquí tenemos la oportunidad de buscar muchas cosas. A ver... Erika Hatch. Erika Hatch. Hola. Erika Hatch. ¿Qué? La hermana de Warren. Ah, por bueno, favor, claro. Por favor, la hermana de algo. La hermana de Warren, claro. Pues no. Hasta que no actualice el expediente de Warren, no hay razón para imprimirlo. Solo haré unos pequeños cambios, nada importante. Así está mucho mejor. No, no. Sí que es fácil hacer de él un ciudadano ejemplar. Exento de servicio de colonización. Historial criminal nulo. Vaya. Creo que no necesito ver nada más del expediente de Warren. Cierto es que el chaval no ha estado inactivo. Entonces ahora... Solo quiero asegurarme de que no hay recompensa ni nada parecido por mi captura. Vale. No hay nada de nada. Es una apuesta arriesgada, pero... Nada. Warren Hatch. Warren Hatch. Vamos a imprimirlo ahora, sí. Imprimir. Y la rotativa se pone en marcha. Veamos. ¿Dónde está la impresora? Ahí al lado. La iglesia de Volteg es la tapadera de la vanguardia aquí en Stark. Imagino que tendrán algo sobre ellos. Registrada como movimiento religioso en el memorándum, tal información y protegida, clasificada bajo la ley de secretos religiosos. Cualquier solicitud de información debe dirigirse a la Iglesia Revolucionaria. Contacto, Cardenal Blanco, Jacob McCallen. ¿Jacob? Jacob McCallen. Jacob. ¿Cardenal Blanco? ¿Qué demonios es eso? Debo retener ese nombre en la memoria. ¿Quién sabe? Tal vez sea algo importante. Pues entonces hasta allá. Eso por una parte. A ver... El Cardenal Blanco. Me pregunto quién será. Supongo que ha sido procesada. El usuario ha violado el código de... Presentes en el supervisor. ¡Anda! Interesante. Muy, muy interesante. Esos son los dibujitos que hemos visto en la otra. Me los estoy... Los estoy dibujando en una hoja. Porque...
Los vamos a tener que poner ahora. Vale. Hemos visto eso, hemos visto eso. Jacob McCallen, April Ryan. Descargar. Vale. Y ahora nos vamos aquí. Y hay que poner justo esos mismos dibujitos. Entonces tenemos este que sería el primero. Tenemos justo este. Lo hemos dado, ¿no? Luego este. Luego el cuadrado normal. Y luego este último. Vale. Así da gusto. Muy bien. Y él, lo que hemos conseguido es... Aquí no hay nada. Salvo este minúsculo datacubo. Datacubo. Es un minúsculo datacubo con una interfaz no homologable. No creo que funcione en la pantalla que tenemos en casa. Vaya. Entonces eso hay que llevarlo a otro sitio, ¿no? Para poder verlo. Bueno. Aquí ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Entiendo. Iglesia de Voltec. La iglesia de Voltec es la tapadera de la vanguardia aquí en Stark. Imagino que tendrán algo sobre ellos. Y ese es el Jacob. Vale, pues entonces ya está. Yo creo que ya lo que tiene que ver... Ya hemos terminado. Y descargamos, nos vamos, cogemos... Es la copia con toda la información sobre Warren y su hermana que este estaba buscando. Vale. Lo dejaré hasta que haya conseguido toda la información que necesito. Lo dejaré hasta que haya conseguido toda la información que necesito. Entonces no hemos terminado. Vale. La hermana de Warren. Y ese es su número de colono. Será mejor que lo recuerde en caso de que pueda necesitarlo. Vale, por número de colono, ¿no? La hermana de Warren. Y ese es su número de colono. Será mejor que lo recuerde. Sí, ahora es por... la única pista que tengo. Si esto falla, se acabó mi suerte. Ahora sí. Está Simon Paris, tal, Warren... Contacto Carol Drake. Adoptada por Carol Drake. Tras la muerte de sus padres. Vale, pues nada, imprimir. Será mejor que le saque una copia de esto a Warren. Ahora sí. Es la copia con toda la información sobre Warren y su hermana que este estaba buscando. Pues entonces ya está. Espero que no haya nadie mirando. Pues ya. Espero que no haya nadie mirando. Vale. Yo creo que hemos terminado por aquí, ¿eh? ¿Otra vez descansando? Destornillador. Es un destornillador. El técnico de reparaciones lo ha debido de dejar olvidado. Bien. Seguro que nos puede hacer falta. Era evidente. Pues este no es... No son los técnicos. Ni en broma voy a volver al sótano. Prefiero salir de aquí en camilla y dentro de una bolsa negra con cremallera. Vale, ¿y cómo salgo de aquí? No ha salido. Excelente. Muy bien, muy bien. Esta parte ha sido... La hemos hecho bastante rápida dentro de lo que cabe. Salvo el tema del ojo, que... Nos ha costado un poquito. Y aquí me parece que seguramente que el trozo del espejo nos va a servir
para evitar la valla láser. Ya veréis. Luego, estas son las cosas que... Míralo, ahí está. Esto lo vi en un episodio de MacGyver 2200. No, MacGyver, no hay menos. ¡Aléjese de la valla, señora! Ah, claro. Entonces este hombre aquí, imposible. Vale, pues entonces, posiblemente esto sea lo que él necesita. Con eso no conseguiré que el poli abandone la guardia. Debo encontrar un plan mejor. Tal vez lo correcto fuera actuar como el buen samaritano. Pero francamente, no creo que eso me ayudara a salvar el mundo. Perdón, los puntos. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a hablar con él. Circule, aquí no hay nada que ver. Siga adelante, señora. ¡Maldito polvo! Pues eso es justamente lo que necesita. No, ya sé que tiene sed, pero tengo cosas que hacer. Debo encontrar la forma de conseguir que abandone su puesto de vigilancia. ¿Le pinchamos? ¿Y si le cantamos una nada? No creo que sea eso. Tengo la impresión de que alguien me observa. No. No. Bueno, pues si tiene sed, es que no sé qué más quieres, claro. Si tiene sed, se lo va a beber. Pero eso no va a hacer que se mueva. Entiendo. Aunque está claro. Bueno, tenemos el trozo de cristal para entrar ahí y luego después coger eso. Y aquí hay que saber qué es lo que... Es un agente de policía. Está vigilando los restos. Pues no sé qué más podemos hacer por aquí. Bueno, vamos a ir donde Warren Sánchez. Vale, vamos a Hope Street, vamos aquí. Y aquí le damos el panfleto comunista aquí a este ser humano. ¿Qué tal ha ido? ¿Has conseguido la información? ¿Qué tal está mi hermana? No ha sido fácil, pero lo conseguí. Tu hermana está bien, y ya no tienes que preocuparte más por los polis. Genial, ¿eh? Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Entonces, ¿tienes esa información para mí? Claro, aquí mismo. Escucha, Warren, tus padres están muertos. Pero tu hermana está bien. Ha sido adoptada por una mujer llamada Drake. Una sargento de la corporación Bocamba Mercer. ¿Mi hermana es hija de esa gentuza? ¿Y mis padres? Supongo que debería sentirme triste, pero no siento nada. Mis padres me dejaron hace mucho tiempo. Pero mi hermana... Tengo que encontrarla. Estoy segura de que la encontrarás, Warren. He visto que has limpiado mis antecedentes. Bien hecho. No estaba seguro de que pudieras hacerlo. No problema. Los ordenadores no se me dan del todo mal. Bueno, tía, pues cuéntame lo que quieres que haga por ti. ¿Y ahora puedes ponerme en contacto con tu amigo? Ah, sí. Para esa información que necesitabas, ¿no? Sin problemas. Vete a los muelles de Newport, a las afueras de la ciudad. Desde que se dejaron de usar los buques de carga, es una zona abandonada. Cruza el astillero hasta llegar a una gran estación de servicio. No hay forma de pasarla por alto. Tiene uno de esos inmensos tubos en el exterior. Llama tres veces a la puerta y dile a Vars Flipper
Es un tipo rarísimo, así que pasa de las tonterías que te diga. Dile que vas de mi parte. Yo le llamaré para avisarle que vas para allá. Lo más probable es que pueda ayudarte prácticamente con todo lo que necesitas saber, ¿vale? Gracias. Muy bien. Vale, pues entonces aprovechamos, leemos el diario. ¿Si me deja? Ah, no. Vale. Adiós, Warren. Sí. Cuídate, tía. Leemos el diario, los ponemos al día. Las preguntas. Vale, esto lo habíamos leído también. Aquí está. Sigue siendo domingo. Qué sorpresa, ¿eh? Parece que me espera una gran carrera dentro del mundillo criminal. Conseguí colarme, conseguí escabullirme y conseguí la información. Mis padres estarían orgullosos de mí. Atención, tengo el honor de presentarles a Miss Delincuencia en persona. En fin, al menos conseguí el nombre del amigo de Warren, un tal Barnes Flipper, vaya nombrecito, que tiene un negocio en los muelles de Newport. Warren me dijo que diera 3 golpes secos en la puerta, y ya de paso podría haber añadido lo de ábrete sésamo. Vale, muy bien. Supongo que iremos directamente. Borracho. Prefiero no saber qué está haciendo. se sabe, ¿no? Se sabe lo que está haciendo. Vale, pues aquí supongo que podremos ir al metro. Ahí está, muelles de Newport. Vale. Pues jóvenes, si os parece bien, vamos a dejarlo aquí. Porque vamos a interactuar con otro nuevo personaje, va a venir una retaila de diálogos, etcétera. Estamos avanzando, vamos a buen ritmo. Espero que os esté gustando las visualizaciones. Ahora estoy muy contento porque ya no se queda bloqueado, o por lo menos no tanto como antes. Por lo menos estas últimas han sido bastante limpias. Así que espero que os guste mucho. Desde luego es un placer contar con vuestra compañía. Hasta aquí estas partidas. Un saludo, soy Cortés, esto es Juegos Perdidos. Hasta más ver.